Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos por aquí de vuelta por un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, estamos en la casa de Team Heretic. Estamos por aquí con la piscinita, con las vistas y todo eso. Básicamente, bueno, he estado unos 3 días por aquí por Madrid en la casa de Heretic y por eso no he hecho muchos streamings, pero cada día habéis tenido un par de vídeos en el canal, así que bueno, espero que hayáis disfrutado de los vídeos y eso. Tengo que decir que mañana día 8 sale la temporada, no sé a qué hora será, pero seguramente estemos en directo unas 12 horas, unas 8 horas, no sé, ya veremos, haremos un directo bastante largo viendo la temporada y haciendo victorias. Así que bueno, antes de nada, quería explicaros un poco el vídeo y es que básicamente es la mayor robada que me han hecho nunca en Fall Guys. Literalmente vais a ver una robada increíble, la cual es una victoria, y quiero que vosotros me digáis, ¿vale? Perdonadme si se desenfoca con el sol o lo que sea, estoy dando una vuelta por la casa así de chill. Lo que decía, quiero que me digáis por los comentarios si alguna vez os ha pasado lo que vais a ver a continuación, ¿vale? Es una locura. Espero que os guste muchísimo el vídeo, gente. Estoy aquí con esto, incluso me puedo subir y sentarme aquí y estirarme. Me estoy quedando ciego, mejor no. Bueno, simplemente eso, mañana vuelvo a casa, estaremos en directo como siempre, haremos vídeos cada día de Fall Guys, de la nueva temporada, de la temporada número 2. Y nada, gente, espero que os guste muchísimo el vídeo. Seguidme en redes sociales, que he subido un montón de cosas en la casa de Heretic estos días, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos sitios, ¿vale? Y si sois nuevo por el canal, suscribiros y dar al botoncito rojo, que nos queda muy poco para el millón de suscriptores. En fin, gente, nos vemos mañana con más y mejor. Espero que os guste muchísimo el vídeo y mañana vuelven los streams. Nos vemos, gente. Chao, chao. Pam, pam, pam. What? ¿Qué está pasando, tío? Necesitas saber perder. Sí sé perder, pero si no es culpa mía que pierda, es lo que me da rabia, ¿sabes? Yo creo que a todo el mundo le da rabia perder por cosas ajenas a ti. Si la corona está delante y hay 3 filas, es obvio que la persona que va detrás tiene, es más difícil, ¿sabes? O sea, pero no es más difícil solo por salir detrás, sino porque si se estrella alguien por delante, te molesta y también, ¿sabes? Claro, si tú sales primera fila, no te molesta a nadie delante tuya. Aunque se choque los de detrás, te da igual que se choquen, ¿sabes? Es la gracia que tiene el juego, creo yo, obviamente. O sea, al fin y al cabo, este juego no es competitivo, ¿sabes? O sea, si tuviese que ser competitivo, pues ganaría la gente que es más buena. Aquí en este juego lo bueno que tiene es que puede ganar quien sea. Es lo bueno, claro. Plátano, cereza. Que toque esta prueba me encanta porque vamos a ser otra vez 14 en corona. Ha salido un lobo, un oso volando, tío. Vale. Perfecto. Manga maniático, gracias por el tier 1 2 meses. Muchas gracias por el tier 1. Muchas gracias, tío. No puedo perder ahora mucho. ¿Cuántas wins al día te haces? Entre 20 y 30 suelo hacerme. Antes te hacías 15, tío. Ya. Y cuando te dije, te tienes que hacer 18, no sé qué tal. Es verdad, tenía que hacerme 18 y ahora me estoy haciendo. Ayer me hice 31. No sé, me voy haciendo 30 cada día, tío. Tío, es que estás. No sé. Estoy loco, sí.
Clasificados 20 en esta prueba, ¿cuánto, bro? ¿Llegas a las 1500? Sí, hoy mismo. Hoy llegamos a las 1500, win. Es que a ver. 20 personas, ¿te imaginas que es una final de 20? No, no lo es. Es final de 10, corona, salgo en segunda fila, recuérdalo. Después de esto, es final de 10 en corona y salgo segunda fila. Vale, ya estoy en medio. ¡Hostia, cuántos osos! ¡Hola! Somos 4 osos. Vale, vale, vale. Somos 5 de 10 en la final. Si calificamos todos, seríamos la mitad de la lobby, ¿eh? Quiero sobarme. Vale. Tú. Vale. Se le voy a quitar a la paloma aquella del fondo, creo yo, ¿no? Joder, me han tirado, tío. Hola. Nada, tío. Demasiada gente aquí, ¿eh? Hay como mucha gente en poco sitio, tío. Vale, me voy para afuera ya. Yeah. Vale. 10. Alberto, ¿te recuerdas, no? De lo que te he dicho. Corona, segunda fila. Es que soy un desgraciado, tío. Segunda fila, ya verás. Ahí estamos. Es que, tío, no hay ni una partida de corona que se haga en primera fila. Es que no hay ni una. Loco, es imposible. O sea, tengo que ganar las partidas, las más difíciles de mi vida, tío, para poder conseguir las 1000. Es que no entiendo, tío. No sé, tío. Ay, Dios, qué rabia, tío. Ahora la gente se va busteando aquí delante y ya está. En plan, yo estoy aquí detrás. De chill. Muchas bolas por aquí. Vamos segundos. ¿Se ha caído el primer de delante mía? ¿Se ha caído el de detrás mía también? GG. Me acabo de subir a la corona y no me ha dado la corona. O sea, ya lo que faltaba en este juego, tío. O sea, es que no tiene sentido, tío. Esto es una excusa también, ¿no? Es que vamos.